Hasta el Parque a la Vida llegó la delegación de comunidades campesinas del nordeste antioqueño y sur de Bolívar para expresar ante la ciudadanía barranqueña su inconformismo ante la falta de políticas agrarias del gobierno nacional. Digamos, el objetivo también es apoyar un poco sobre las movilizaciones a nivel nacional, porque estamos en unas plataformas a nivel nacional que es Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y lo estamos haciendo por una parte cumbre. Digamos, el gobierno nos viene incumpliendo desde el 2013, que fue el primer paro a nivel nacional que hicimos, y ha habido muchos incumplimientos. Creímos que con el proceso de paz iba a mejorar un poco, sobre todo el tema de la zona agraria, pero igual los incumplimientos han seguido frecuentes. Ni el proceso de paz, ni el acuerdo que hicieron con los campesinos en la cumbre agraria han sido capaces de resolver las situaciones, digamos, que tenemos ahí internos en cada uno de nuestros municipios, en cada una de nuestras regiones. Entonces decidimos otra vez volver al paro. Uno de sus líderes asegura que desde la firma de los acuerdos de paz no se ha cumplido el pliego de peticiones presentado hace 4 años, que en su momento estuvo como presidente Juan Manuel Santos, y que en la actualidad con Iván Duque todo ha quedado en veremos. En estos momentos nos declaramos en movilizaciones continuas a nivel de nuestras regiones este año, el otro año, para seguir reclamando realmente las reivindicaciones de nuestras regiones, y que ese proceso de paz y la implementación realmente sea efectiva, y que el gobierno no quede solamente en una negociación con unas guerrillas que salieron y que no reconozca realmente el campesinado. Como un acto de amar a la tierra y la defensa del suelo y la fauna, la delegación campesina expresó ante la ciudadanía barranqueña que ellos esperan que sus cultivos y fincas no se conviertan en zonas inhabitables. Lo que queremos hacer, aparte de este acto simbólico, es afianzar nuestros lazos de solidaridad, esos lazos de paz, porque estamos hablando de paz, y que la paz para nosotros es esto, sencillamente lo que queremos hacer, de que las comunidades urbanas también sientan que el campesino tiene necesidades como lo tienen ellos aquí. Y hoy venimos a la ciudad a demostrarnos que también somos ciudadanos, que también hacemos parte de la sociedad rural colombiana. Luego de su paso por Barranca Bermeja, esas comunidades se trasladaron a sus territorios.